Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Isleñito. En esta ocasión nos encontramos en Playa Norte, donde venimos a pescar. Vamos a intentar primero con unas mangueritas, después vamos a practicar con un poquito de escribano y al final vamos a pescar con carnada viva. Bueno, pues acompáñenme para ver de qué se trató y a ver qué sacamos. Adelante con el video. Vámonos. Aquí estamos viendo a Ceso en acción. Se le acaba de ir uno. Un kilo más. Dale, tú dale. Pesca. Ya la otra mejor la saco, güey. Viene. La primerita ya la tenemos, barbacudita, 1:00 de la mañana con señuelo. La primera. La primerita. Más o menos tiene como 1,5 kilos. 1, 2, 3 cuartas. Más, mira, sonando la matraca. Está buena. Esta choncha, güey. A ver si no es la misma, güey. Esta choncha, ya brincó. A la lija. Tremenda barbacoa. Con la ponen tocada. Mira. No, está bien. ¿Cómo cuánto le? No, tiene más. 1, 2, 3, 4 cuartas. Bien, Oscar. Huevo. Chido. ¿Como cuánto? Sí, tenemos 3, 4 kilos. ¿Cuánto le calculas? Listo. Pavo. Allá, la bacudita, Eso, pavo. Primera. Esa, la primera. Mira, acércate un poquito, párate de este lado. Te voy a ir al lado. Ahí está, la primera, el pavito. Tiro, pavo. En esta ocasión tenemos otra aventura aquí con el compa Isleñito, sacando carnada viva, en este caso son los mopiches, para poder así sacar la barracuda. En un momento lo vemos, nos encontramos en Playa Norte, Isla Mujeres, Quintana Roo, México. Claro que sí. Denle like, compartan, suscríbanse al canal. Hay que les va gustando los videos, poco a poco vamos subiendo más contenido para ustedes. Claro que sí. Ahí viene. Esta es la carnada que estamos utilizando. Carnada viva, que es el mopich. Llamamos localmente mopich. Ok, vamos a llevarlo al vivero. Que es una cubeta. Ahora sí, vamos. Ahí está. La tenemos. Rinitas, para no tocar la columna. Voy a nadar bien. Ahí se va. Ese va a ser matón. Otro del amigo Oscar. Eso, Oscar. Ahí viene otra. Bien, mi Oscar. Preséntala. A ver, levántala ahí, Trilo. Ahí está. Eso, coño. Hasta la segunda, el amigo Oscar. Chido, chingón. A ver cómo le... Ya está, ya. Sí. Sí, buen día de pesca, ya llevamos 4. Bueno, 2 yo y 2, no sé, nada más. Usted le está dando las grandes, yo puse chiquitita. Viene. Oiga, ¿qué? ¿Con un pedazo de escribano? Oye, ¿ah? Ahí viene. Bien cansada. Pero no sé si la barracuda o... Mira hasta soponazo. Bien atorada, güey, ya no se salía. Vientos, Oscar. Coño. Vientos. Ya. Salió otra y el buen Oscar. La misión cumplida, sacó la de él. Ya es la segunda. Otra del amigo. Es Oscar. El matón. Ahí viene, Cientos. Oye, bobada. Cientos. Diga. Dale. Dame, yo preséntala así, me levántala así para que... Con tu mano, hija, no te pasa nada. Dale, dale, vamos a ver qué está, te muerda. ¿Qué le hice, Pavito? Aquí abajito me la agarró, ¿viste? Ya les agarré la bola. No, no lo vaciles tanto y vas para la orilla, a ver. Ahí te gancho, Te gancho, a ver. Tenemos al buen amigo peleando una sirena. Un mopich. ¿Qué será? Ahí está. Ah, se fue. ¿Ves? ¡Ah! Tenemos a Pavito. Eso, pavo. Está grande, ¿verdad? Se está pegando acá. Jala, jálate para acá. A ver, Pavito. Ahí, acá, ahí va a pasar. Ya la pasaste. Ya está. Acá, ya pasó. Más vuelta, más, está choncha, güey. Está este lado, chico. Ahí vienen las otras, no me hablaste, pero. No, chance. Ahí se va, ahí se va. Eso, coño. Eso, pavo. A ver, Pavito. No mames, se fue. Bueno, amigos, pues ya nos estamos yendo, pues con esta hermosa vista nos despedimos y recuerden compartir el video, suscribirse, darle like, comentar y ya saben, si la vida te da limones, haz una margarita de limón. Si tienes tele, ahí te ves. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos.